make a break dance, instead of make a break dance. Cuba firmó una nueva historia en la página deportiva de su país al llevarse su primera serie del Caribe de béisbol que no conseguían hace 55 años, luego de que la novena de Vegueros de Pinar del Río se impusieran 3-2 ante Tomateros de Culiacán de México. Final de lujo en el estadio Irán Vítor de la ciudad de San Juan, donde el equipo cubano logró un nuevo precedente en la pelota caribeña. La mayor de las Antillas, que regresó en 2014 con la adición de la serie Margarita, dijo presente en esta gala de la pelota caribeña y consiguió llegar a la final del certamen representada por los pinareños, quienes en cerrado duelo lograron el cetro que obtuvieron por última vez los Elefantes de Cienfuegos en 1960. Frederick Cepeda y Yulieski Gurriel fueron las claves para la ofensiva de los Vegueros tras remolcar la primera y última carrera respectivamente. El abridor Josvani Torres también se vistió de héroe en la jornada al lanzar 6 entradas en las que permitió solo un par de imparables y no dio boletos. Este se convierte en el 8º título cubano en su historia y rompieron así la racha de los 2 consecutivos que los equipos mexicanos llevaban. El más valioso fue Frederick Cepeda al batear para 471 y 7 carreras impulsadas. Terminó derrotando a Caribe. Fue con un marcador 3-2 que Cuba venció a México en la final de la Serie del Caribe 2015. De esa manera demostró no solo que sabe jugar buen béisbol, sino que su presencia engrandeció la serie, a pesar de las dificultades técnicas y del momento que enfrentó su delegación. Cuba hizo un trabajo extraordinario, no hay duda alguna que vino desde abajo hacia arriba. Los problemas que tuvo pequeños, pero que los hubo en la delegación con relación a la salida de uno que otro pelotero, lo superaron con mucha motivación en el terreno del juego, ganaron donde tenían que ganar, y yo creo que el equipo de Cuba demostró que tiene béisbol vivo, que tiene calidad, que tiene competitividad. Cuba supo convertir una mala actuación en la clasificatoria en una victoria y se prepara para seguir en esta importante competencia caribeña de la que estuvieron ausentes por 55 años. Nosotros vamos preparando para ir participando en toda la Serie del Caribe. Creo que el triunfo más grande que hay es que nosotros vamos, estamos participando en la Serie del Caribe, que estábamos perdidos, como decimos nosotros, hace muchos años de la Serie del Caribe, y nosotros somos parte del Caribe. O sea que nos merecemos también estar en la Serie del Caribe. Pero para hacer posible una presencia verdadera de Cuba en la Serie del Caribe, Estados Unidos tiene que vencer su política malsana contra la isla caribeña y decidirse a eliminar el bloqueo que le ha impuesto desde 1960 y que representa un obstáculo. Hay ideas de que Cuba siga ya, oficialice su inscripción como miembro pleno de la Confederación, a pesar de que, bueno, para esto hay que vencer un obstáculo político que es todavía las leyes norteamericanas que impiden para nuestro país cobrar los premios en metálico, que impiden incluso muchas veces la propia presencia a partir de las visas, a partir de todas las restricciones que todos sabemos. Cuba se creció en esta Serie del Caribe no solo con su participación, sino con la hermandad que demostró ante delegaciones, grupos solidarios y el pueblo puertorriqueño en general, que aún bajo el yugo colonial estadounidense que padece, lo recibió como el hermano con el que se vuelve a encontrar. Perla Franco, Telesur, Puerto Rico.